Hola, hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos. ¿Cómo estamos, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme, ¿qué tal sus vacaciones? Digamos que han tenido vacaciones conmigo. O sea, ¿cómo han estado? Nice. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Chiquísimo. Bien, chicos. Voy a esperar a que vengan un par de sus compañeros porque no sé por qué todo el mundo aparentemente está entrando tarde ahora. Entonces, solo para confirmar, voy a terminar de revisar unas cosas de su plataforma. Así que solo permítanme un segundito. Permítanme, chicos, solo estoy notificándole a mi jefa unas cositas. Bien. All right, guys, perfect. So I was only talking with my boss regarding some things about the assistants, okay? So that is what I was doing. So we are going to do a couple things today. Today is our, let's say, a start of the second week that we are going to have together. However, during these 2 weeks, we will only have classes on, let me see, Wednesday and Thursday. So this week, we are just going to have classes today and tomorrow. Next week is going to be the same. And the last day of classes with me, it's going to be on the 22. Okay, so that week we are just having a class on Thursday, which is the end of the course. All right, so that is what we are going to do. Bien, chicos, ¿qué se recuerdan que hemos visto durante toda la semana pasada? ¿Quién se recuerda de todo lo que vimos? Chicos. Kat, Daniel, René. Hemos visto a Dewey en el DAS. There is y there are. ¿Qué más? Medio de transporte. Transportation, that is true. Thank you. What else? The house of our dreams. The house of our dreams. That was a homework that I gave you, right? Also, well, I just gave you the other activity that was the work of your dreams. Do you remember that we got also that kind of vocabulary, right? Regarding jobs, que ustedes me mandaron cómo sería el trabajo de sus sueños, el ideal. Sí, estamos bien con todo lo que hemos visto. ¿O tenemos dudas con lo que hemos visto, chicos? Todo ¿No? bien. Todo bien. Ok. Bien, chiquillos, les voy a compartir pantalla para poder comenzar con la clase. ¿Se acuerdan de que yo les había explicado la semana pasada que les tenía que dar la parte de gramática partida, que es lo que voy a hacer el día de hoy? Para el día de hoy, ustedes tienen que terminar el examen que es el midterm. Entonces, les voy a dar un tiempo al final de la clase para que ustedes revisen y abran su plataforma. Permítanme, chicos, que tengo un zancudo aquí. Voy a apagar la cámara. Lo vamos a matar.
porque a mí estas cosas me dan alergia. Bien. Como les dije, vamos a tener un tiempecito al final de la clase en el que les voy a pedir que abran su plataforma y que revisen bien en la plataforma, por favor, si tienen alguna consulta, algún ejercicio, los que ya lo hicieron o algo. Okay, so I'm going to give you a couple minutes so you can do that at the end of the class. Bien, otra cosita, chiquillos, me quiero disculpar con ustedes si a ratito ven que apago la cámara, pero estoy súper enferma de la gripe y ando que me ahogo. So me pueden ver tomando té, tomando lo que sea. So me disculpo, ¿sí? Bien. Ok, chicos, ya les di casi 10 minutos ya. Si voy a comenzar. Me avisan cuando puedan ver la pantallita, por fin. Yes. Thank you. All right, guys. So, esto fue la sección que estuvimos viendo. Estuvimos viendo esta parte de jobs, vocabulary, and activities. Also, we check, well, we have to check this reduction of do and does, which is regarding pronunciation. That's what we are going to do today. Also, we are going to do these simple present WH questions in a conversation, works in a hotel. Also, let me see. Yeah, the placement of adjectives, we are going to do that today. And we check also the jobs profiles. So I'm going to go ahead and start with the first topic for today, which is a pronunciation point regarding do and does. ¿Para qué le dije que se utilizaba do y does? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo que funcionan en una oración? Son auxiliares para hacer preguntas y reflejar la acción. Thank you, awesome, correcto. Tenemos do y does que sirven como auxiliares dentro de las oraciones. Entonces, por ejemplo, chicos, tenemos, así como existen en los otros temas, por ejemplo, is, isn't, do, don't, are, y cuando hacemos las contracciones, pues en este caso hacemos una reducción de pronunciación en el do y does. ¿Cuáles van a ser algunas de las características que nosotros vamos a notar dentro de esta reduction? Number one, guys, you need to get do or does plus the subject. That is very important. Ustedes van a notar esa reducción cuando tengan el sujeto seguidito de do y does, que por lo general así lo van a ver. For example, where do, ahí está su auxiliary, you es su subject, y ya sabemos que work sería el complement, right? Well, verb in this case. So, ¿cómo hacemos esa reducción? Si pueden ver aquí, está unido por una lineacita chiquita, right? So, where do you work? Escuchen, do you, directamente. Se hace como una unión entre ellos dos y se lee como una sola palabrita. Do you, literally, así. For example, what do you do? Where does he? Va seguidito, no vamos a hacer ninguna pausa. Where does he work? No, sino que vamos, where does he work? Va corridito. What does he do? What do, let me see, what, where do they work? What do they do? Ok, entonces se va seguidito. ¿Sí se entiende, chicos? Teacher, acá tiene importancia cómo nosotros contestemos. Acá la contestación no va a tener ningún tipo de problema. ¿Pueden hacer la reducción en la contestación? Of course you can. However, in the pronunciation, we're going to emphasize that reduction in the question. Here you can have some examples where you can see the point that is yellow. You can get them. For example, where do you, does he, do they, do you, does he, do they. All right, guys, ¿entiende? ¿Estamos bien? Yes. Awesome. So, chicos, ¿qué vamos a hacer en este momento? Como tengo bastante tiempo hoy para ustedes y tengo pequeñitos alumnos, algunos se meten más tardecito. Entonces, en este momento quiero que ustedes me preparen 5 preguntas, ok, vamos a practicar writing ahorita en production. You're going to get, you have to prepare 5 questions regarding anything that you want, but you need to introduce the reduction of do and does, ok. Pueden ser preguntas de lo que ustedes quieran, sobre su trabajo, preguntas del día a día. No hay ningún tipo de límite gramatical, pero quiero que cuando me las estén diciendo, utilicemos la reduction, ok. Entonces les voy a dar
¿Cuánto le doy? Le voy a dar 7 minutos para que hagamos esa actividad, ¿ok? Remember what I just told you. Tiene que tener do and you. O do, he, do con su sujeto y does con su sujeto, ¿sí? So, let's work on that, guys, please. ¿Dudas con la actividad? No. All right, perfect. So I'm going to give you a couple minutes. Necesito saber, por favor, Saúl, René, si aquí están en la clase o no, porfi, por la participación. Sí, claro. Ah, ok, es que no los veo, chicos, por eso. Thank you. Ok, tranquilos, chicos, thank you. Ok, guys, keep working entonces. Le voy a dar aquí chancecito. Sí, tiene que ser WH, WH question.
Les voy a dar 2 minutos más, chicos, ¿ok? Y ahí las compartimos y vamos a hacer otra actividad. All right, perfect. So I just have the first one here. So Daniel, can you read all of them with the pronunciation, please? Yes, what does she drink? Where do you work? What does it mean? What does he think differently? Where does she live? I'm okay, get her work. That's what do we do now? Thank you so much, Daniel. Good job. Who else is ready, guys? René, Flor, Saúl, Kat. Chiquillos. Yo, teacher, ahorita se lo digo. Okay, thank you. Veamos. What do you like to do in your free time? Where does he work? Why do they want to travel to Japan? Who does she usually go to the movies with? When do your parents usually have dinner? All right, thank you. Thank you, René. Good job. Thanks. You're welcome. Flor, Saul, or Kat? What do you do in the house? What do you work? Where do you live? Where does he work? All right, perfect. Thank you. Okay, Saul. Okay. Saul, are you there? Fíjese que casi no le entendí muy bien cómo se iba a hacer, entonces no las he hecho. Okay. Bien, chicos, entonces, los que hicieron la actividad, ¿se comprenda? Sí, ¿verdad? Super easy. Yes. Okay, awesome. So I'm going to share back the screen with you so we can start with the first grammar point, okay? So just give me 1 second, please. I'm going to share with you the video of the explanation, and later I'm going to, of course, explain it to you, right? So just give me a second. Okay, I'm going to put the video right now so you can hear, and later we're going to discuss about it. Hi everyone. In this class, you learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real. Hi everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He works in a hotel. Let's listen and practice.
Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. All right, guys, perfect. So I'm going to explain to you the WH questions. Later, we're going to check the conversation and we're going to have the activity, right? So pay attention, please. Simple present with WH questions. What are they for? Literally are the same questions that we had last week. The only thing is that I think that last week we had only WH, not specifically with a time. However, right now we have simple present. What is simple present for? The same thing. Things that are happening right now in our present, things that are scheduled, things that happens every day, in your daily routine, or maybe something that is only in the present, right? So, ¿cómo armamos estas preguntas, chicos? Con la WH word, plus do and does, plus subject, plus verb, plus complement. So, en este caso, chicos, tenemos las diferentes WH words. ¿Cuáles son algunas? ¿Quién me las puede decir? Where, what, Where, what? how, ah, pardon, where, what, Who? why, Who? When? Why? When? Why? Perfect. Thank you. Ya sabemos qué significa cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la formamos? WH plus do and does. Do ya sabemos que lo utilizamos para first person or second person and does for third person, right? Later, you of course add the subject. El subject, chicos, una cosa muy importante que se me ha olvidado decirles porque revisé unas tareas, es que acá no necesariamente le tienen que poner él o ella, sino que pueden colocar los nombres y no hay ningún problema, ¿verdad? Con el subject, luego tenemos el verbo y luego un complemento si es necesario. Si no es necesario poner un complemento porque ya la oración tiene sentido por sí sola, pues no hay issues, right? So, you get the WH word plus do and does plus subject plus verb and complement. How do we answer, guys? In this one, so you answer what they are asking you for, literally. En estas les van a preguntar literalmente lo que les van a contestar lo que literalmente les están preguntando. So, where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it.
¿Qué pueden notar en este tipo de contestaciones? Quiero preguntarles. Son cortas. Very good. ¿Y qué otra cosa son, chicos? ¿Cómo ven ese tipo de respuestas? Son preguntas abiertas. Son preguntas abiertas, súper bien. Y les falta una cosita súper importante. Son preguntas directas, literalmente. Eso es algo muy importante. Cuando ustedes ven este tipo de preguntas, se dan cuenta que es lo que discutíamos con René la semana pasada, que él me decía como teacher, pero si yo solamente le quiero contestar sí o no, y literalmente necesito poner toda la respuesta, en este caso es la misma cosita. Acá ustedes son libres de solamente decir, where do you work? In a hospital. No hay problema si ustedes aquí no necesitan decir, I work in a hospital. Not necessary. Ustedes pueden irse directamente con la respuesta. ¿Sí? ¿Tenemos dudas con lo que sería este tema? ¿No? Ok, No. ¿los demás? ¿Estamos bien? Yes. Ok, so, tenemos acá una conversation which is regarding a hotel. So, quiero que lean la conversación ahorita y me digan si ven alguna palabrita que no entiendan de vocabulario. No. Okay, Daniel is clear. The rest, los demás, ¿estamos bien con todo el vocabulario? Yes. Yes, thank you. ¿Los demás, sí, estamos bien? Yes. Perfect, thank you. So, ¿quién me puede decir aquí cuáles son algunas preguntas de ejemplo de WH? Where does your brother work? Where does your brother work? Very good. Voy a marcarla, permítanme. Vamos a hacer este ejercicio. Disculpen que yo lo voy a, van a ver que mis trazos son así, pero yo tengo, no sé, a mí me tiembla el pulso. So, my bad. So, where does your brother work? Very good. Which other one? What does he do? How does he like it? Very good. ¿Cuál otra? What does he do? What does he do? ¿Dónde está esa? Es la penúltima oración, What pregunta. does he do? Very good. Última. ¿Cuál otra? What hotel does he work for? Awesome. Pretty good. Thank you. ¿Estas son algunas preguntas o estamos bien? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿No? No. Awesome. Ahora quiero preguntarles, ¿cuáles son las respuestas directas que están en esta conversación en base a esas preguntas? In a hotel. In a hotel, good. Espérenme, que este color no combina con este. Ahí está. Ok, in a hotel, good. ¿Cuál es otra? The plaza. Which one? Rachel, the plaza. The An plaza, answer ajá. to what hotel does he work for? Thank you. ¿Cuál es otra pregunta directa? Otra respuesta directa, perdón. ¿Los Actually, demás? he's the manager. Actually, he's the manager. Good. Le falta una directa. Not very much. Thank you. ¿Por qué not very much es la directa y no toda la respuesta? Literalmente solo tiene dos significados. Dos significados. Bueno, dos razones. Razón número uno, porque si te preguntan en español, hey, mira, ¿te gustó? Y vos le decís, no, no me gustó. Técnicamente estás haciendo una respuesta completa. No necesitas dar más explicación porque te está preguntando si te gustó o no. Entonces acá, esta respuesta corta te está dando toda la respuesta que tú necesitas. Número uno. Razón número dos, porque por lo general, chicos, cuando ustedes vean conversaciones, van a ver una respuesta corta
punto y la explicación. Entonces, es un pequeño tip que a ustedes les puede servir. Pueden ver toda la contestación, pero por lo general la primera oración es la respuesta directa, punto y sigue con explicación. Entonces, son un tip que les puede servir, right? So, quiero ver si se entiende todo esto. Yes, ¿estamos bien? Yes. Yes. All right, perfect. So, ahora quiero preguntarles, excepto a Daniel, porque todo, él es el que más me está contestando, así que quiero ver los demás. En este momento, quiero que me digan cuáles son oraciones en simple present. Oraciones. My brother works in a hotel too. Thank you. ¿Qué más? ¿Cuál otra? ¿Ah? Kat, Saúl, Flor. Interesting. Interesting. Well, that is interesting. No. Simple present. Recuerden que el simple present se caracteriza porque lleva un verbo aparte de ser o estar. Aparte del verb to be. ¿Cuál podría ser? Bueno, teacher, la que acabo de decir me parece la que está abajo. Which one? Lo mismo dice, my brother My works brother tears both. too. My work there too. Good. Les falta There. una. It doesn't like the manager. Thank you. ¿Por qué esta es una simple present, Kat? Porque lleva el El Yo sé que tú Dawson. sabes, el doesn't, thank you. Yes, good. Recuerden que do y does nos va a funcionar como un auxiliar. Entonces, cuando veamos do y does, no importa, siempre se va a referir a un simple present, ¿ok? Porque acá está funcionando como un auxiliar. So, he doesn't like the manager. A él no le gusta el manager, ¿ok? Muy diferente a que hablemos y digamos, él no es el manager. Son dos cosas diferentes, right? So, very good. Ahora sí, díganme cuáles son las oraciones con verb to be. Los escucho. He is a Frontex agent. Artist. He's a front desk agent. Good. ¿Cuál otra? That is too bad. That's too bad. ¿Cuál otra? That's That is funny. funny. Which one, other? Oh, That's that's interesting. awesome. ¿Por qué acá sabemos que son con verb to be, chicos? A ver. Por el verbo to be, que en este caso, pues en la que has cambiado es is. ¿Y está? ¿Cómo se está? Contractado. Awesome. Sí. Pretty good. So, se entiende el desglose que acabamos de hacer con cada una, ¿verdad? ¿Ya? Yes. Awesome. So, ¿tienen preguntas de las preguntas, valga la redundancia, del simple present, de las contestaciones directas, que no son explicaciones, sino que son directas literalmente? De las WH questions, preguntas con el verb to be o preguntas con simple present, ¿o estamos bien con todo? ¿El desglose? ¿Sí? Yes. Ok, les voy a pedir un favor, tomen la captura de este desglose porque ahorita me van a hacer una actividad en la que van a necesitar un desglose así. So take a picture and let me know when you are ready. Ay, Dios mío, chicos, yo tengo aquí un zancudo que tengo rato de estar queriendo matar y no puedo, pero no quiero verme en la cámara que estoy matando el zancudo. ¡Ah! ¡Oh! Y se va a escuchar el. All right, ¿ya le tomaron foto? Yes. Awesome. So, lo puedo borrar ya, right? Perfect. Bien, ¿qué van a hacer ahorita? Ustedes, bueno, ¿les acuerdan que yo les dije que conmigo trabajaban cinco áreas, ¿verdad? Trabajaban speaking, listening, writing, comprehension. And grammar, right? So right now, today is the day that you are going to work on writing a lot and comprehension. Ustedes me van a crear una conversación. Ahorita ya no me van a crear oraciones. Ahorita ya van a crearme una conversación completa. Los voy a poner en parejas o en dos grupos. Ya voy a ver cómo los. Ay, no. No, no puedo con este zancudo. Qué horrible.
Me van a ver matar zancudos, pero es que no aguanto los zancudos. Sorry. So, los voy a poner en una. Perdón, se me dio el nombre. Los voy a poner en una sesión, ¿ok? Y me van a crear una conversación. Y la van a hacer igual a lo que acabamos de hacer. Tiene que incluirme oraciones con simple present. Oraciones con, questions with WH. WH questions. En el simple present. Tiene que incluirme oraciones con el verb to be. Tiene que incluirme respuestas directas y respuestas que sean directas más explicación, así como lo que vimos del punto. ¿Ok? Tiene que incluirme esas cuatro cosas. ¿Ok? Ya vi la cara de René de teacher, ¿por qué? Pero la cosita es que ustedes no me la van a hacer de un tema aburrido. Of course, no. I'm going to give you the option to choose which topic do you want to do the conversation about. La conversación tiene que ser en medio de dos personas. Me pasó hace poquito que, bueno, hace un ratito que estaba viendo de que aparentemente Messi se va para él. ¿Cómo se llama? El de Miami, el Inter de Miami, creo que Inter es, de ¿no sé? Miami. Inter de Miami, yeah, Inter right. de Miami. So, estaba viendo un ejemplo cuando estaba viendo qué les iba a hacer de la práctica y un ejemplo en el que me ponían que Messi estaba hablando con los directores del Barcelona o algo así, de que no iba a regresar. So they create a conversation about that, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes escojan dos personas famosas de un tema interesante y ustedes van a crear una conversación de eso que me incluya a todos y me la tienen que seccionar así como yo se la seccioné. Que me pongan, va a teacher, aquí está la simple question, aquí está el simple present, aquí está el verb to be. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Los demás, Saúl, Flor, Kat. Yes. Yes. Awesome. So, lo que voy a hacer, ¿saben qué? Voy a hacer chicas versus chicos el día de hoy. Así las voy a tirar. Las chicas solo van a estar ustedes dos porque Melanie no puede participar, ¿ok? Así que van a estar Kat y Flor y después van a estar los tres chicos juntos. Sí, eso yo me voy a estar metiendo a monitorearlos. Les voy a dar hasta las 4 de la tarde, que sé que es una conversation. So you're going to get 20 minutes so you can work on that. Y no me vayan a hacer una conversación de dos líneas que por Dios santo los manda que la vuelvan a hacer. Ok, tiene que ser una large conversation. Que tenga saludo, que tenga desarrollo, que tenga final, ¿verdad? Que no me van a salir con que. Messi, do you think, what do you, bla, 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 bla. I don't know. Ok, bye. Así, no, así no me la van a hacer, chicos, ok. Quiero una full conversation, ok. If you're able to do it in a doc work, document, en un documento de Word, se los agradecería mucho para podérselas editar yo ahí mismo, ok, si lo pudieran hacer. Si no, pues ahí ustedes deciden, pueden compartir pantalla. So, si no tienen preguntas, váyanse a las salitas ahorita, chicos. Yo ya me meto con ustedes a revisar. Oraciones en simple presente, oraciones en simple presente, to list question, oraciones con verbo to be y respuestas directas eran, ¿verdad? Así es. Sí, yo Respuestas creo que directas. la Directas y parte tienen que tener alguna que lleve el punto y siga con la explicación. respuestas directas con explicación. Ajá. Ah, pues ya no Asociativa. hagamos lo que me mencionaste, de solo cambiarle los nombres a Rachel y Angela, ya no Ajá, funciona. sí, cabal, ya me lo esperaba eso, ¿no? Sí, por eso me vine a Bueno, monitorearlos a ustedes primero. mejor lo de un libro anterior, vamos a ver, algo que le he olvidado. Ok, permítanme. Voy a quitarles a Saúl porque creo que Flor no se puede meter. Entonces, Saúl lo voy a mandar con. Oh, no, ya se metió Flor. Ah, no, olvídenlo, ya se metió Flor. Ok, no le voy a ir a cambiar solo los nombres y no me vayan a buscar una conversación en Internet, que aquí tengo yo abiertas las conversaciones en Internet que pueden encontrar. Literally, aquí las tengo. I'm a student, remember. I know how to cheat. Ok, so voy a quitarle la cámara para que no sienta mi presencia, pero aquí estoy. Okay.
Bueno, Directa seleccionemos un par de personajes con. entonces. Directa con. No sé, creo que. Famoso, famoso. ¿De qué? Deporte, música, política. Ya no sé. Famoso. Puede ser muñequitos también. Trabajo, caricaturas, anime, y así. De caricatura. ¿Alguna caricatura? Pobre de Naruto. Shrek, Bueno, es anime, la pues. teacher, Ah, a la teacher Shrek. Ah, le sí, gusta Shrek. Shrek. Shrek el A ver burro. si lo hacen O por la Shrek. teacher, vea. A ver si lo O hacen por la teacher, Shrek. oigan. Para que nos den un punto por el tema. Oigan, oigan, dudoso. Mejor me voy a revisar a mis niñas, ya voy a venir. No, ay, no tengo el Inter, pues, un rato me estoy conectando. Se me va el Inter, se me apaga. Como ha estado lloviendo bastante. Ni captura de logré tomar. ¿Y vos dónde tomaste captura? Bien, pero espérate. No es que está en el teléfono, soy porque está conectando. ¿Cómo van mis niñas? ¿Bien? ¿Planeando todo? Teacher, yo me acabo de conectar, no sé en qué estamos. La conversación que les puse, si le tomaron captura, ustedes tienen que seleccionar dos personajes famosos o conocidos y Yo me ustedes tomé tienen una captura. que crear una conversación que lleve todos los mismos elementos de esa. Yo solo medio alcancé a ver ahí que como del present simple de los auxiliares tú y Tiene que dos. llevar WH question en simple present. Tiene que Catch. llevar oraciones en simple present, oraciones con el verb to be, y tiene que llevar contestaciones o respuestas de esas preguntas directas. ¿Ok? Yo no cargo ni mis apuntes ni nada aquí. Que estoy en mi trabajo. Tranquilas, tranquilas. Tratemos de hacerlo, chicas. Oigan, tratemos. Aquí creo que Flor ya les está compartiendo. Ay, no, mi cara en ese screenshot. Dios mío, es algo fea, pero ok. Aquí les estoy compartiendo ya, Flor, cómo lo tienen que desglosar para que se hagan un ejemplo, ¿ok? Tienen que escoger dos personajes famosos. Del otro lado, por ejemplo, están, bueno, ya escogieron a Shrek y al burro. Entonces pueden escoger de algún personaje famoso, alguna película, lo que quieran, y crear la conversación, ¿sí? Shakira y Piqué, por favor. O Shakira y Piqué, yes, you can, of course. That would be Critiquemos. awesome. A fight with una pelea entre ellos, vea. Okay, perfecto. Sigan Critiquemos trabajando, ahorita. mi niña, ya la voy a venir a revisar, ¿sí? Onda de la amistad. Ay, ¿por qué tan largo? Porque así es en la Pues, película de Shrek. así dicen, de eso no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Sobre Maravilla. Teacher, ¿verdad que hay un momento en el que le dice cómo se va a llamar el equipo? Y le dice el equipo Super Maravilla, buena onda, que no sé qué. El escuadrón Super Maravilla Alfa buena onda Alfa, Escuadrón buena Lobo. loba. No, el equipo Hey, Super mete Maravilla, mar. ya la voz. Ahorita lo voy a poner cómo se llama. Super Maravilla. Ok. Equipo Alfa buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo. Al Good luck can you translating that, guys. Good luck. repeat? Ah, I gave you in the chat, right? Yeah. en Equipo Spanish Alfa buena. Permítame. Es Equipo Alfa buena ahí lo Maravilla Onda puso. Dinamita Escuadrón Lobo. Así. Ahí lo puso en el chat. Ahí lo puse en el chat, so you can have it. Okay, sí lo veo. Estaba en Word, ahorita lo veo. Vaya, a ver, empieza aquí. Onda Dinamita Escuadrón Lobo. Okay, so you choose basically the Shrek and Donkey, yeah? Oh, awesome. Yes. Okay. Yes, because the girls chose Shakira and Piqué. So it's going to be pretty interesting. Dolida. Going to be pretty interesting, right? We're going to give hate for Piqué. Okay, chicos, sigan trabajando, ya les regreso a revisar. Okay. Veamos, Donkey. Ah, el burro, pues, no sé, una entrada así súper. Ay, ¿No viste no. esa película? No, no la he visto. Ah, pues entonces es otra. Entonces, ¿cómo es otra pregunta, pues? Otra.
Otros personajes. Yo debo empezar la capacitación otra vez. Es una novela, señora, aunque sea, señora. ¿Qué se les ocurre? Yo solo veo doramas. Nunca han visto a la Teresa. Ah, sí. Yo les digo que usen la Teresa y digan, entre ser o no ser, yo soy. Mira, yo pensé que tenía la cámara, pero sí. You can say, you can do a conversation between Teresa y Arturo, and you can say, entre ser o no ser, yo soy. Y la pueden interpretar. Right. So you can do una novela, right? So, yeah, you can do that. Sigan trabajando, chicas, métanle. Ya solo tienen 10 minutos, casi. So, métanle, métanle, ya. Yeah. O quién soy, como que le pregunte que si sabe quién soy, cierto, o algo así, cierto. ¿No? Ajá, esa es una double-ish question, con verbo to be. En vez de decir it's me, o sea, que él mismo le dice soy yo, el burro, que diga... adivina quién soy. Ajá, pero que como tiene que tener la double-ish, la double-ish question. Ser, ¿quién soy? Así, o sea, ¿quién soy? No sé, tendría que ser... Who else, creo que es. Oh, who's me, no. ¿Qué, amor? Porque tendría que ser como who is me o something like that. ¿Quién soy? Good morning. Bueno, que no le diga a Chuet, entonces. Ajá, que no le diga, por eso digo que en vez de decir it's me, donkey, que eso lo puede decir después porque no le va a contestar o yo qué sé. Cabal. ¿Cómo es? ¿Quién soy? Ahorita te digo. Who am I? Who am I? Who am I? Porque who I am es quién soy, pero como con I am es soy, but am I es el verbo to be al revés. Who am I? Am I? Soy. Am I? Am I? Who am I? Solo invertido. Entonces who am I? Talk, talk, good morning, good night. Ajá, cabal, correcto. Así quedaría la entonces primera, que no conteste línea, Elba. ¿Y qué contesta Shrek? Que conteste... Que le diga que es el burro. De un solo. Parece que le dice... algo... Hay en la película hay una parte donde le dice de otra manera el que le diga que si es el bello corcel. Shrek al burro. Ajá, porque hay un momento donde el burro se convierte en un caballo, entonces. Entonces, como respuesta, sin que se pregunte, sino que eres un bello corcel, algo así. Ok, le digo de un solo que es el burro y pasamos a lo demás. Sí, digo yo. Recuerden que cuando me esté leyendo esa conversation, ustedes tienen que tomar el lugar de uno, right? So, tienen que imitarme la voz y todo, right? No! Sorry, yeah. No. Nada, que me siento bien. ¿Vamos bien, chicas? ¿Estamos bien? ¿Sí? Tengo problemas con el Inter ahorita. Ok, chicas, tratando de trabajar y aprovechar el tiempo, porque me la tienen que empezar a presentar, right? So try to get time. ¿Tienen dudas, chicas, con algo? Con mucho. Vaya, la conversación sería entre Eli y Manny. ¿Vis? ¿Entre quién y quién? Perdón. Entre él y Manny, de la era de hielo. Ah, ok, yeah, good. Entonces sería, digamos, para preguntar, ¿dónde está Sid, Manny? Entonces sería, ¿where does Sid? Sid is. Sid is. Ahorita te lo voy a escribir en el chat.
Okay. Lo que pasa es que estoy conectada desde el teléfono o que la computadora ahorita tengo loca porque se me va y se me viene el internet. Tranquila. Ahí te lo puse en el chat. Okay. Tratando de trabajar, chicas, ayúdense si pueden, por fin. Okay. Okay. Please. ¿Necesitan que les mande a alguien más aquí para ayudarse o también las tres? Sí, solo yo y la ella, la Melanie no está. Okay, ¿pero están bien las dos o les mando a alguien más? Quizás necesitamos ayuda. Okay, le voy a mandar a Saúl por acá. Okay, sigan trabajando, chicas. Ya va a venir Saúl, le explican de qué para que les ayude, ¿ok? Y pónganlo a trabajar también, porfa. Vaya, ahí te va, aquí te la llevo. Guard. ¿Dónde está Fiona? Sí, qué mal me siento. Bueno, ahorita Así vamos es, a ver, ¿verdad? ni modo. I just took him off, sorry. The girls needed some help, right? So they're going to do it in Ajá. couple and they're Bueno. going to make a group. Yeah. ¿Cómo se traduce, Daniel? En realidad, al buscar dónde está, y así es, where is she? Entonces, como teníamos que, si le metemos el auxiliar, tendría que ser, what does. Ah, pero podríamos ocupar la doble ish con verbo to be también. Where does Fiona doing, por ejemplo? ¿Qué está haciendo Fiona? Where does this Ah, show no, ¿dónde está? doing? ¿Dónde? Pues estamos diciendo dónde estaba. ¿O qué está haciendo? ¿Dónde? Siempre con what, entonces. What does Fiona doing? Ajá. Es what es al inicio, ¿verdad? Sí, what, ya le cambié. What What's is does Fiona Fiona doing? doing? Is what does is Fiona doing? Y la respuesta de Shrek, amablemente, no le importa o algo así. No sé. Piensa, loco. Deja de molestar, burro. Son las bueno, que sea tarde, que son las 9 de la mañana. Entonces, en español, y así lo traducen, ¿cómo diría? What is Fiona doing now? ¿Qué está Deja haciendo de Fiona? molestar. Yo soy el burro, vos sos Shrek. ¿Qué me diría? No lo voy a imitar, no puedo, o sea, pero creo que tenés más imaginación. Veamos que deja de molestar, burro. Ah, deja de molestar, yo solo así, ¿no? Sería libre de molestar, creo que es Deja mes, ¿va? No, no sé. Deja de molestar. Sí. Vamos a ver. Deja de molestar. Bueno, aquí es stop bothering. It's so. Es stop bothering. 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 Ponemos eso. Sí. Ah, Ya se lo bothering. tienen 5 minutos. Teacher, no le vamos a Encima no preguntar vamos a poder cuánto escribir tenemos para las mucho. 5. Ah, pues no, voy a dar media hora para que escriban. Esa es la excusa, ya. I have time. I'm only missing one grammar point, remember that, so I have time. Y lo que puedo hacer es darle más tiempo para esto y les quito el tiempo para mi ayuda del midterm. I bet. Ajá. Keep working. Ay, qué no me sirve el internet. Sería eye watching, chivo. No, pero no puedes poner watching porque watching no es. Watch, es de Estoy mirando. viendo. Yo estoy mirando o viendo. No se puede poner bien. No. Entonces, ¿cómo se tendría? No es watching, es eating. Ajá, porque es que
De ese no dijo que pusiéramos. Otra cosa que esté haciendo. Ya ni me acuerdo de esa película. Quiero ver. Ya 2 minutos faltan. Quiero ver. Estoy. Algo de te gusta, algo. What do you do? I am. Qué barbaridad. Sí, que me cae mal este internet. Yo estoy comiendo, eating. Ajá. Puedes No estoy. traducir ahí, que no puedo. Espérame. I am eating. It, bueno. Es eating. Ajá, pero es que como es en presente simple, dijo. Eating Va es comiendo. presente continuo. Entonces, yo como. Yo como ciruelas, pone. O algo. Yo como maní. Ajá, maní. I eat. Se escribe Bannuts, maní. Peanuts. What do you do? I eat peanuts. Ah. Sí, va. Yo como maní. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ya se acabó el tiempo. Vaya. La primera es. De ahí tiene que ser otra. Vaya, lo que hemos puesto es Where does she is money? ¿Dónde está Sid money? I don't know Ellie. No lo sé, Ellie. What do you do? ¿Qué haces? I eat peanuts. El Nothing Really es para la conversación del Donkey, ¿verdad? Del donkey, ajá, es la respuesta. Ajá, ¿Qué okay. quieres? Nada, nada realmente. Entonces, Ah, y después de decir ya. nada, le pregunta, What is Fiona doing now? Ya. Y Shrek le dice que deje de molestar. Y el burro Vaya, le aquí dice que ahorita es un podemos. ogro. Ajá, vaya, aquí podemos meter la oración en el simple presente. Aquí podemos meter la oración en el simple presente. Después de que el Acabó donkey. Alba. Porque ahorita metimos una oración en verbo to be. Doble H, ajá, que doble H, ya metimos un par, pero ajá, Ya no metimos, tenemos. sí. Aquí Shrek parece que donde donkey le responde, You are over. Eso sí parece como que la pausa de la conversación. Y aquí sí podemos hacer un cambio de la conversación. Yo pienso, ajá, donde dice what is that Fiona doing now? En la respuesta de Stop Bothering, es muy temprano. Pudiéramos meterle ahí la simple present, o sea, que sí le responda que Fiona está haciendo algo o que anda por algún lado o algo así. Aquí le podemos meter la información, la respuesta
con más información, con explicación, que digo. Ajá, porque ahí sería algo así como stop bothering, it's too early. Pero que le diga, sí, Fiona is, no sé, Fiona, cooking no, o algo así. O Fiona, ajá, Fiona. Fiona is, no. No, pero tienes, ah, simple present. Es que siempre present, pero tiene que ir verbo to be. Fiona cooks breakfast. Fiona cooks breakfast now, ajá. Así, va. Sí, porque, o sea, que no le, no deje de decirle que es muy temprano, pero Fiona, así, pero Fiona, Fiona y cooks, cooks breakfast. Okay. Ya luego sigue. O oh, duerme mejor. Fiona, Fiona's, no, no, Fiona, Fiona sleeps too. Porque como dije, es muy temprano, ¿va? Ajá. Fiona duerme también. ¿Así? Aún duerme, no sería mal. Fiona still sleeps, ¿no? O algo así. Pero, pero como quiero por el verbo Fiona. Aún duerme. Fiona duerme también. Es como lees la oración en presente. Presente simple. Bueno, la respuesta en presente simple. Fiona duerme también. Sleeps too. Fiona, Fiona sleeps too. Okay. Fiona sleeps. Or sleeps with the babies. Con los chuecitos. Nos va a querer preguntar a la teacher los nombres. Yo no me los puedo. Nah, no lo sabemos. Guess them, guys. You have to guess them. Decente. Solo los columpios pone, ajá. ¿Te gustan los columpios? ¿Va que sí? Ajá. Sí, me gustan, es la respuesta corta. Entonces sería, do you like, ¿cómo dice columpios? Swing. Oh, ¿cómo se dice eso? Do you like? ¿Otra? Sí, me gustan, escribiste de la respuesta. ¿Sí? Yes, I like. ¿Te gustaría ir o no gustaría, no, verdad? Vamos ahora o algo así. Como no o cómo. Come on or let's go. Let's go, va. Let's go. No. No, ajá. Vaya, y se van los dos agarraditos de la mano, de la trompa. Vaya, lo que tenemos ahorita es where does she I don't know, Ellie. What do you do? I eat peanuts. Ya escribiste que te gusta comer. No. Ajá, eso. Almost done, guys. Are you done already? Nos ha quedado corta. Yes. Corta. Nos quedamos cortos, pero pues no.
Es de una página como mínimo. Ah, señor. Bueno, no, la página la tenemos. La página. No, es que la página sí, lo que pasa es que la letra. Una la página completa escrita de información. Creo que podemos aumentar el nombre del equipo. La letra grande. Y el nombre del equipo, no sé si lo podemos agregar un poquito más, que está muy corto. Sí, ajá, no, esa no es la página que tienen que llenar. Vaya, ahí está la mitad de la página. All right, guys, bien, ¿ya terminaron? ¿No le falta, de verdad? No, sí, nos faltaba, sí, la verdad, sí. Para lograr cumplir las metas que nos pide. Son las 4 y 10. Tienen hasta las 4:16 para hacerlo, ¿ok? Vamos a agregar una más. Ok. Chivo. Keep working. Y espero que ya me lo hayan desglosado, ¿verdad? Como les dije. Okay. En nuestra mente, pero ahorita. Ah, everything. Ok. Curious. Quiero avisarles, tienen hasta las 4:16 para hacer la actividad. Les recuerdo de que tienen que buscar un nombre para su equipo y me lo tienen que desglosar, right? So, sigan trabajando por ti, ¿ok? Cherries significa. Sí. But I like. Vaya, Peanut. Qué mierda. Vaya, cerezas. Vaya, le escribiste el maní. Ajá, but I love peanuts. But I love peanuts. P-A-N-U-T-S al final. Vaya, y ese es. But, would I like money? Pint. ¿Dónde encuentra la cereza? Escribí. Ajá. Where do you feel the cherry? Feel the cherry. Y le puedes poner ahí en... En los árboles, en el ¿qué? En el bosque. ¿Dónde Esa es otra pregunta. ¿Dónde encuentro? Where do you feel? ¿Dónde encuentro la cereza? Where do you feel? F-I-N-D. Ajá, feel. T. The cherry. Ajá, the cherry. Okay. En los árboles del bosque, pero te voy a escribir como. Where do you feel? En los árboles del bosque, in the trees of the forest. In the trees of the forest. Forest, así como escucha, solo okay. ST, forest. ¿Cuál es la respuesta? In the tree of the forest. In the forest, in the trees of the forest. ¿En español? En los árboles, del bosque. En los árboles del bosque. Sí. Pone, are you happy now, ahora? No, así no. ¿Estás feliz? No. No es que no hemos puesto, no he puesto ninguna con is. This is. Ajá.
Esto es. ¿Es este tu qué? ¿Qué le podemos? No, que estamos hablando de hacer eso. Vaya, pero como aquí una vez la conversación le pregunto una cosa y otra y otra. Vaya, como le dijo que en los árboles del bosque ponele qué bien, algo así. Qué bien significa excelente, ¿o qué? Qué bien por ti, that good for you, no, porque qué bien, excelente, dice aquí en el traductor. ¿Cómo? Excelente. Excelente, me gusta tu... Allí puedes poner otra cosa. Me gusta tu ¿qué es lo que anda en la cabeza, vos? ¿Por qué no dejas excelente? Ah, excelente. 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 ¿Cómo tenías que escribir respuestas con puntos? ¿Vale? Es que queda esa como excelente. Basta, y entonces. ¿Y el nombre del grupo? Ya es hora de entregarlo. Y pero ¿quién no va a mandar? Porque yo no lo puedo mandar en archivo, como quiere ella. Y y no, porque yo desde el inicio te dije que estaba en el teléfono conectada. Y nosotros, y yo también. ¿Cómo es la Saúl no tiene acceso ahí? No, yo igual con el teléfono estoy, no estoy en la computadora. Pero lo que se puede hacer es tomarle una foto a la página. A lo que has hecho, ajá, a lo que has hecho. Tomarle captura a las y se lo mandas ahí en chat. Solo que yo las primeras que pusieron, no las hice, porque yo empecé hasta donde dice que le gustaba de comer. Yo no he escrito nada. Tomarle captura y la mandas al chat, como estaba traduciendo. Bien. Entonces, nada, no, yo no. Ah, porque yo anoté, pero no todo, no, que eso es lo último. Viéndome una película en inglés. Bien, chicas, se lo voy a esperar a que terminen de regresar los demás. Espero que les haya alcanzado el tiempo. Ok, ya estamos todos. Sí. All right, sí, guys. So. Mandar en archivo. Ok. Porque yo estoy conectada en el teléfono. Tranquila. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Te lo puedo mandar. ¿Cómo? Yes, you can.
You can, it's fine. All right, guys, perfect. So thanks for doing the activity. I heard that all of you were speaking. Perdón, voy a apagar el ventilador, chicos. Estaban discutiendo. Escuché que ahí se estaban quebrando la cabeza, ¿verdad? So, por eso les di bastante tiempo, chicos, porque los vi bastante entretenidos. Y así para asegurarme de que esté todo claro. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa actividad ahorita les va a dar un break porque quiero terminar el contenido de grammar. Y al final de la clase vamos a hacer la actividad, ¿ok? So, tengan ahí su conversación a la mano, voy a pasar con grammar. Pero cuéntenme, ¿cómo estuvo la actividad? ¿Algo entretenido? Entretenida, la verdad que se volvió más complicado de lo que esperaba, yo al menos personalmente al principio. Por la parte de imaginación, creo que ni en español se la había recreado, sí, porque me falta bastante. Pero sí fue bien entretenido disfrutar ahí con el compañero ahí, René, desde el nombre del equipo. Pero ya cuando quisimos machear ahí lo que nos había pedido, como que nos faltó ahí detallitos. You know, guys, a veces ustedes ven que la clase, como que ustedes se dan a la teacher de dónde se sacará las cosas que tira, ¿verdad? Pero pueden ver que todo tiene un propósito, chicos. No hay ganas de que ustedes pierdan el tiempo, al contrario. Ahorita ustedes se acordaron de cómo hacer las cosas en Simple Present. Se acordaron porque yo escuchaba que se daban duro y duro con las preguntas. Yo eso escuché en otros grupos que decían, are you ta 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 ta. No, pero así no es. Y la volvían a tirar y la volvían a tirar. Entonces eso es bueno, chicos, porque conmigo les dije de que no solamente es llenar la plataforma, sino que es también practicar. Y estas prácticas les ayudan a ustedes a que practiquen speaking, comprehension, grammar, writing, all of the areas. So, eso es súper importante y me alegra de que les haya gustado la actividad. Espero que les haya servido para despejarse la mente y despertar un poquito, ¿verdad? Bien, voy a compartir, chicos, el siguiente tema gramatical y luego vamos a proceder a la actividad. Entonces, tengan listos los nombres de los equipos. Pero ahorita les voy a compartir pantalla y les voy a enseñar el video del último tema gramatical antes de su examen. So, the name of this one is placements of adjectives and conversations. That is exciting. So, les voy a poner el video, dura 5 minutos. So, por favor, pónganle bastante atención, chicos, porque aquí les voy a hacer preguntas de lo que escucharon. So, por favor, escúchenlo y vamos a poner atención. No se escucha. Perdón. Title. That's exciting. Ahora. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation titled, That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now, let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job.
After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Ok, chicos, bien. ¿Qué pudimos observar en el video? Cuéntenme. ¿Qué observamos? ¿Le pusieron atención o no le pusieron atención? Sí. Ok, ¿qué observamos? Estaban hablando sobre el trabajo. ¿Qué más? Los adjetivos. Very good, thank you. ¿Los demás, chicos, qué vieron? Ay, Dios, se me durmieron. Va, ok. Bien, chicos. Tenemos, este tema es un tema súper fácil porque solamente es la colocación de un adjetivo. El adjective, guys, is something that you use to give more information or to describe something. I give more information or details about something. So you can have two types of placements of the adjectives. You can have the first one, which is be plus adjective. El adjetivo con el verb to be, ¿ok? ¿Y cómo se forma ese? Tenemos el artículo, I am. Ya sabemos que A lo utilizamos para una consonante y an lo utilizamos para una vocal cuando la palabra sigue de eso. Y acá lo están haciendo con profesiones, porque siempre estamos hablando del tema del trabajo. So, a tal persona, job is tal cosa. Ok, por ejemplo, a firefighter job is dangerous. Es peligroso. Acá estamos utilizando el adjetivo con el verb to be para ayudar a describir algo. Esa es la primera explicación. Luego, lo tenemos cuando es un adjetivo plus noun. ¿Ok? Que es al revés. ¿Qué puede ser? A firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. Acá, si se dan cuenta, lo estamos agregando con un sustantivo. Un trabajo es el sustantivo y peligroso vendría a ser el adjetivo. ¿Ese cómo se forma? El artículo siempre, a o an. Later, you add the profession, plus has, plus article, a, an, plus adjective, plus noun.
Ok, creo que acá está un poquito larguita la fórmula, pero no se complica en la vida. Solamente tienen que ver. En la 2 va a ir primero la A o AN. Después, en la 2 van a ver la profesión de la que estamos hablando. Luego, pueden utilizar el has, y si utilizan has, ya saben que es con un noun. Y si tienen el verb to be, pues ustedes van a ver lógicamente que va con verb to be, ustedes ya saben de qué va en ese tipo, ¿sí? Luego, acá estábamos viendo, permítanme, les pusieron algunos ejemplos de adjetivos. Y acá les pusieron dos ejemplos más. Por ejemplo, ¿ve? Tenemos algunos adjetivos y tenemos dos ejemplos. Uno utilizándolo con verb to be y otro utilizándolo con noun. So they have, a lawyer job is stressful. Es estresante. A lawyer has a stressful job. Un abogado tiene un trabajo estresante. Si se dan cuenta, en las dos oraciones estamos diciendo exactamente lo mismo o es el mismo sentido. Sin embargo, son dos opciones que ustedes tienen de decir las cosas. Ahí es en base a cómo ustedes se sientan mucho más cómodos, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Yes. Yes? Yes, ma'am. Pretty good. So, you're going to do an activity, of course, about that. I think it's going to be a homework for you. But we are going to check this conversation. Y vamos a volver a hacer lo mismo, a separar la conversación. Pero no les voy a volver a hacer la misma actividad, no se me vayan a asustar. All right, so, point number one. Quiero que me señalen y me digan todos los adjetivos que vean, adjectives. Solamente el adjetivo. Terrific, bad, terrific. Stressful, dangerous. Terrific, wait. Terrific, bad, stressful, exciting. Dangerous. Exciting. ¿Cuál otra? Great. New. Good. See, yeah. Okay. Yeah, very good. So, guys, repeat after me, please. New. New. Great. Great. Terrific. Terrific. Bad. Bad. Exciting. Exciting. Stressful. Stressful. Dangerous. Very good. Bien, ahora vamos a marcar ahorita las oraciones que sean con be plus adjective. Los escucho, ¿cuáles son? El último, teacher. Sometimes it's dangerous. Good. ¿Cuál no. otro? ¿Cuál? It's a very stressful job. Yo decía la parte donde dice it is dangerous. Good. It is dangerous. Wait a second. It's dangerous. Acá vamos a poner la completita. And sometimes it is dangerous. Para que tenga sentido la oración. Okay, good. ¿Cuál otra? It's a very stressful. Okay, vamos a revisar esa oración después. That's exciting. Good. ¿Cuál otra? It's great. It's great. ¿Cuál otra? It's terrific. ¿Toda la sentence? It's a very stressful. Esta no la vamos a marcar, te lo voy a explicar por qué. ¿Cuál otra? Solo esas, ¿verdad? Good. ¿Qué sucede con esta oración?
después de stressful, ¿qué lleva? Job. Trabajo. Job. ¿Y esto es el verb to be o es un noun? No. Entonces, ¿cuál se le coloca? Noun plus adjective. ¿Por qué razón? Yo sé que acá ustedes vieron eats, ¿verdad? Y ustedes dijeron eats, se va con el verb to be. El problema es que cuando ustedes ven, chicos, que al final, después del adjetivo, lleva un noun, la ley les dice que ese va a ser una, o sea, va a ser de noun plus adjective, es ley. Entonces esta, a pesar de que lleva verb to be, recuerden que acá está very antes. Y por lo general, el verb to be va seguidito. Por ejemplo, it's great, are terrific, that's exciting, it's dangerous. Ven que aquí no hay nada en medio de ello, ¿verdad? Va el verb to be y seguidito va el adjetivo. Acá sí, acá está it's a very, o sea, hay una cosita. Y en los otros, ustedes ven que no lleva nada, sino que la oración termina con el adjetivo. Acá no. Entonces acá nosotros utilizaríamos este como si fuera un noun. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Yes? Yes. ¿Se entiende la diferencia? ¿Seguros? ¿No los confundí más? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, yes. Entonces esto sería una noun. ¿Y cuál sería otra de noun? ¿Cuál es otra oración que llevan now? I heard you have a new job. I heard you have a new job. Awesome, pretty good. Es por lo mismo. Miren, acá ni siquiera están utilizando el verb to be en ninguna. Y después del adjetivo va el noun. Entonces, por la ley, es now. ¿Se entiende la división que acabamos de hacer, chicos? Yes. Yes. Daniel, are you sure? I see your face like, yes, but now. Do you have any question? I just learn later about it. Okay, I see. Okay, perfect. So, ¿qué van a hacer? ¿Le van a tomar captura? Sí, le van a tomar captura, okay. Tómenle captura, avísenme cuando ya lo tengan. Ya. Okay. Bien, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es que acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen 7 adjetivos. ¿Ok? Me van a crear para mañana 14 oraciones. ¿Ok? Utilizando esos adjetivos. Cada adjetivo tiene que llevar 2 oraciones. Por ejemplo, new es el adjetivo. Tienen que hacerme una que sea con be plus adjective y una que sea noun plus adjective. Entonces son 2 oraciones por cada adjetivo. Otra característica, recuerden que en esas oraciones se caracterizan porque las dos dicen lo mismo. Entonces no quiero que en una me digan una cosa y en la otra sea otra, sino que las dos tienen que tener el mismo sentido. ¿Sí? ¿Se comprende lo que van a hacer de tarea? ¿Yes? No. 14 no. Oraciones. En total. Y en total serían 7, digamos. Ok, son 7 adjetivos. Ajá. Son 2 oraciones por adjetivo. Una oración por el verb to be. Y otra oración por el noun. Ajá. Ok, entonces 7 y 7 son 14, porque son 7 verbos. O sea, son 2 por cada, bueno, adjetivos, perdón. Son 2 por adjetivo. Una oración con el verbo to be. Y otra con el noun, por adjetivo. Noun. ¿Qué causa de llamar con los adjetivos? ¿Por qué les digo que utilicemos estos? Porque son los de la conversation, ok. Número 1 y número 2, porque acá pueden guiarse con ejemplos de cómo son, ¿ok? ¿Se comprende la tarea? Y me la mandan así. Teacher, mi nombre es tal persona, no se le puede olvidar porque nunca me dicen el nombre. Teacher, mi nombre es tal, acaba la tarea. Número 1, tal adjetivo, oración, oración. Número 2, tal adjetivo, oración, oración. Y así van, ¿ok? Sepárenmela bonito, me traigan la tarea bonita. All right. So, ¿tienen dudas con este tema? ¿O estamos claros? Teacher. René, dime. Con la tarea sería el escrita y el audio también. Sí, como siempre. Ah, ok. Uh-huh. Awesome. Saúl, ¿tenías alguna pregunta? Sí, los 7 adjetivos son los primeros que puse.
son los que marcamos en la conversación. Los primeros que marcamos. En esta conversación eran los 7 que estaban. Tal vez si pueden mandar la captura al grupo, se lo voy a agradecer, chicos. Por favor. Ok, ¿dudas con la tarea o estamos bien? Questions? No? Sure? No. Ok, so the homework is for tomorrow. So hope you make it. Bien, chicos, si no tienen tareas... perdón, porque me muero. Bien, si no tienen preguntas, perdón, imagínense, estoy hablando hasta lo que eras, que estoy más para allá que para acá, les voy a explicar cómo va a ser su examen. Ustedes ya saben que tienen que terminar todas estas cositas, ¿verdad? Para el día de hoy. Eso fue el, bueno, ese tema ya cubrimos todos los temas. Se van a knowledge check, luego se van a siguiente y ya les va a tirar su midterm. El midterm de ustedes consta de 1, 2, 3, 4, 6 partes, ¿ok? Uy, ¿qué hice? Bueno, permítanme, ¿qué hice? Ok. Su midterm, chicos, consta de 6 partes específicamente. Una parte relativamente por cada área en la que ustedes trabajan. So, tienen el primero que sería un listening. Tienen luego un complete the conversation, que es una opción múltiple. ¿Ok? Luego, tienen un unscramble the sentences. Que acá ustedes tienen que descifrar las oraciones y reescribirlas en el orden correcto, ¿sí? Luego, tienen que seleccionar las palabras correctas acá, que son igual opción múltiple. Luego, tienen que select the questions to complete the conversations. Acá ustedes tienen que seleccionar la pregunta para completar la conversación. Acá le va a dar la clave de cómo se contesta. Luego, ustedes van a completar las conversations, siempre es opción múltiple. La ventaja es que no van a escribir nada relativamente, eso todo es opción múltiple. So, ¿tienen preguntas con algo del examen, chicos? Solo para asegurarme de que estemos bien. All of you? Sure? Ok, ¿el examen para cuándo lo tengo que hacer, teacher? El examen lo tienen que hacer el día de ahora, a más tardar. So, my advice for you, chicos, ahorita que ya repasaron y que la conversación les sirvió bastante para repasar los temas, ¿verdad? Les recomiendo que, pues, hagamos esto, ¿sí? Hagamos esto, traten de solo salir de la clase, y la ventaja es que al salir de la clase ya estoy disponible, entonces les puedo contestar cualquier cosita que tengan de duda si no entienden algo, ¿ok? So, questions regarding the exam, guys? ¿No? ¿Los demás? René, Gav, Saúl, Flor. ¿No? Ok. Luego de que ustedes terminen su examen, le van a dar en siguiente, le va a ir apareciendo el porcentaje que ustedes tienen, obviamente, como les sale siempre. Y luego ustedes ya están listos para la sección 4, que es la sección que vamos a trabajar el día de mañana. Mañana, recuérdense, mañana es de mis favoritas porque es tema de comida. Solo le voy a dar otra actividad, pero esa ya se la pueden hacer. So, mañana, y a ustedes creo que no estaban en la clase anterior o la mayoría, las secciones les voy a partir en dos. Mañana se trabaja la mitad de la sección, el siguiente miércoles la otra mitad, y así vamos a ir, mitad y mitad, ¿ok? Entonces, si ya no tienen preguntas, voy a hacer la actividad que les dije de la conversation. So, quiero que pasen la couple, René y Daniel. So, the stage is your guys. Give me the name of your team and let's go with the conversation. Let me second. Our team es Alfa Buena, Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. We talk about Shrek and Donkey. Are you there, René? Yes. Well, I'm Donkey and you're Shrek. Talk, talk. Good morning, Shrek. Who am I? What do you want, Donkey?
Nothing really. What does Fiona doing now? Stop bothering. It's too early. Fiona is late too. You're an ogre. It's not a sweet burro. I'm actually an ogre. I was born this way. The green skin, the lighter fat, it's all real. Wow, that's fascinating. Well, if you ever change your mind, I'll be here to join you on an adventure. Thanks, Donkey, but for now, I'm perfectly content right here in my swamp. That's all. All right, guys. Perfect. Thank you so much. Aplausos. Aplausitos. No sean así los demás. Aplaudanles. Sí. Thank you. All right, guys. Perfect. Okay. I like the conversation. I like the team, of course. That is a pretty creative name. All right. So, yeah. Bien, chicos. Los felicito. Espero que hayan utilizado las cuatro estructuras. Sí, escuché algunas de las estructuras. No les escuché errores de pronunciación. Solo los felicito por eso. ¿Sí? Ahora, chicos, quiero que por favor me manden la conversación a WhatsApp, uno de ustedes dos, y me la mandan seccionada para hacer las correcciones de writing también, ¿ok? Please. Ok. Daniela, good job, thank you. Alfa, buena dinamita, Escuadrón Lobo, ajá, all the team, right? Very good, thank teacher, you. Teacher, una aclaración. Tell me. Ozuna me comentó que no iba a poder asistir a no iba a poder estar en clase. Bueno, y le escribió en el grupo también. Sí. Sí, ya le contesté. Ah, ok. Ahí vi con ella, tranquilo. Gracias por avisarme bueno, también. Bien. La asistencia, por Dios. Thank you. Oh, my gosh. Me muero si no se las paso. Permítanme, antes que se me vaya. Se me va a ir la onda, si no. Perdón. Voy a pasar asistencia. Dios mío, no me dicen, no me acuerdo. All right. Permítanme. Es que no sé qué hice ahorita. Hainsbrand, ¿verdad, chicos? Yes. Awesome. So today is the 7th. Okay, chicos, ahí voy. Comienzo rapidito. Ana Jasmine Linares Dueñas. Aquí. Okay, thank you. Ana María Abrego de Flores. Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa. Brian Antonio Ramírez Delgado, César Alexander Ramos Ortiz, Daniel de Jesús Santos Miranda, Daniel se está, right? Daniel? Here. Okay. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Present. Thank you, Flor. Flor Isabel Escobar Flores. Francisco Natanael Vázquez Murga. Hugo Alfredo Callejas Reyes. Javier Enrique Hernández Martínez. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Mario José Rivas Hernández. René Al... Oh, quiero ver, a veces Melanie. Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Thank you. René Alexis Tejada Girón. Present, teacher. Thank you. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Present. Thank you. Thank you, guys. Gracias por recordarme que me muero si se me olvida. Me matan mis jefes. All right. Perfect, guys. So, now let's go with the girls and Saúl. So, cuéntenme, chicos. Cuéntenme. Los escucho. Somos el team Ice Team. Ice Team. Where does sign many? I don't know, Ellie. And what do you do? I eat peanuts. Do you like ice cream? Yes, I like.
Let's go now. What do you like eat? Cherry. But it like peanut. Where do you feed the cherry? In the tree on the forest. Excellent. Solo eso. All right, perfect. Thank you, girls. Clap for them. Aplausos. Gracias. Chicas, igual les voy a pedir lo mismo. Me mandan, por favor, el nombre de los que trabajaron en el team, ¿ok? Y me mandan en WhatsApp cómo la desglosaron para hacer las correcciones de writing, por fin. ¿Sí? Ok, yes. Pero no la desglosamos. Ok, pues les va a quedar de tarea. Awesome. Bien, okay. Chicas. Ok, how was the activity? Quiero escucharlos. ¿Cómo sintieron la actividad de desafiante? ¿Les costó? ¿Les fue fácil? Quiero escuchar y les voy a preguntar. ¿Cómo la sintió Kat? Tell me, how you felt. Pues yo la sentí un poquito difícil porque no había ni que preguntar. O... y así no habíamos ni sobre qué hablar. Usted habla sobre Shakira o Piqué o la Karol G, Noel o hasta la Teresa, entre ser y no ser, pero soy al fin, al fin nos decidimos por la era de hielo entre Manny y Ellie. Mm-hmm. Okay, perfect, thank you Kat, hope you like it. Okay, Flor, ¿cómo sentiste la actividad tú? Algo costoso, así porque no me acordaba ya de la película. Y no encontraba qué preguntar también. Estuvo interesante todo. All right, thank you. Saúl. Ah, pues bastante difícil, una porque me he atrasado bastante en las tareas, y la otra que estaba en primer grupo con los compañeros, luego me pasó con ella, entonces, pero sí, o sea, ya al estar hablando del tema, logramos concretar algo, ¿verdad? Pero sí estuvo interesante. All right, thank you. René. Pues desafiante, la verdad, porque a pesar de que quizás sea algo sobre los temas, pero a veces la práctica también es importante. Y igual el vocabulario, o sea, uno quizás tiene la idea de quizás a veces en español, pero ya luego al traducirlo, ni modo, a veces uno acude al traductor. Y luego, ahorita, igual lo que nos había puesto las condiciones sobre cómo formar la conversación con... quiero ver oraciones en simple presente y pues la WH question con los auxiliares, pues ahí es donde uno se confundía y pues metía oraciones con verbo to be o preguntas con verbo to be. Entonces, a practicar más esa parte. Ok, all right, perfect, thank you. Daniel. Igual que René, creo que de repente tenemos cierto vocabulario, pero ya cuando nos metemos a hablar de temas más específicos, se vuelve difícil, especialmente porque tenemos que seguir, lograr el objetivo que era en este caso, pues, las peticiones de la clase. Pero la verdad que sí me agrada mucho esa dinámica porque aparte que podemos interactuar entre nosotros, también creo que se vuelve más dinámica y aprendemos mucho más. A practicar, a pensar y así. Entonces, la verdad que contento con esa dinámica. Okay, perfect. So, yeah. You see, guys, everything is for a reason. Everything has a reason. Y acá no hay ganas de que perdamos el tiempo para nada, sino que es porque ustedes practiquen. El examen lo tienen hoy. Entonces, si se dan cuenta, en la conversación desglosamos todo lo que ya practicamos relativamente. ¿Y por qué se los hago de cosas entretenidas? Porque necesito, aparte de que despiertan y no se me duerman en clase, it's because you really need to think more in English.
And most of the times it's easier for us when we think about creative things. So most of the times when we think about a movie, maybe we have seen the movie in English or heard something, or maybe when you think about the character, you are more open to get ideas. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes no le van a preguntar dónde están las frambuesas a una persona X, pero sí es más normal que se lo pregunten a un animal, por ejemplo. Entonces, este tipo de actividades les sirve para que ustedes, aparte de que se diviertan y aprendan, despejen un poquitito la mente más. Okay? So, I think that is the main thing about the activity. All right, guys? Y espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Y espero que sí, haya sido un reto. Yo les dije, conmigo van a estar así, miren, pushing. Así que conmigo, aprendan o aprenden, chicos. Espero que estén aprendiendo vocabulary, more things. And the idea is that you work in all the areas. Tienen que trabajar todas las áreas. Y el que estén en clase es de aprovechar para que ustedes mismos se exijan a ustedes, ¿ok? Se tienen que exigir y tienen que, pues, meterle la macana, ¿sí? Entonces, espero que les esté gustando la actividad. Técnicamente ya vamos, mañana sería la mitad del curso. Entonces, espero que les esté gustando todo, las dinámicas y que sigamos aprendiendo, ¿all right? Bien, chicos, mañana vamos a hablar respecto de food. Tomorrow we are going to see the food pyramid, we are going to see regarding conversations, and I think that for tomorrow is going to be literally food, and the next week when we get the half, the other half of the section, we are going to get the grammar point, right? So tomorrow, as a second homework, I want you to bring a creative, how do you say, recipe. You know what is that? Yeah? Yes. Una receta, creativa. Mm-hmm. Thank you. Entonces, van a traer una receta creativa de lo que quieran ustedes. No necesariamente en inglés, si la pueden traer en inglés, of course, better, but you, I really need you to give me a receipt. A recipe, sorry. Oh my gosh, siempre lo confundo con el recipe. A recipe, okay? Teacher, ¿de qué puede ser la recipe? De lo que ustedes quieran. Pueden crear ustedes un postre, okay, algo nuevo, alguna comida nueva. ¿Cómo puede ser, teacher? Yo le voy a enseñar cómo hacer, ternera en salsa de frambuesa. It's fine, okay? So, tienen que tener esa recipe, chicos, que creativa, okay? No quiero que me digan, mira, teacher, aquí está cómo se hacen las pupusas, si son creativas porque les vamos a poner salsa negra y ketchup y mayonesa. No, that is not creative, guys. I want something different that might be delicious, okay? Or might feel disgusting, okay? Sí, porque me hicieron esa cara de teacher. Ajá, okay, perfect. So, chicos, eso quiero que traigan para el día de mañana porque lo vamos a utilizar para la clase, okay? So, ¿tenemos dudas con esa tarea? Eso no me lo tienen que mandar a mí, lo tienen que traer mañana a clase. ¿Dudas con eso? No. No? All right, perfect. Si pueden mandar el nombre de su receta, porque sé que las pueden encontrar en internet y que se van a ir. Recetas creativas en inglés. Ta, 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 ta. Y así van a buscar en Google. So, como sé que lo van a hacer así, en el grupo, cuando tengan su receta, mándenla para que no se vaya a repetir con sus compañeros, ¿ok? Yes. Teacher, que mi receta creativa, bueno, yo esto lo hago, chicos, yo remojo las pupusas en el café y así me las como chuponeadas en el café. It's pretty good. That is amazing. The flavor is amazing. Las pupusas de frijol con queso remojadas en café, o si no, primero las remojas en la salsa y luego en el café. It's amazing. It's the best thing ever. Pero sé que no es algo creative, porque las pupusas son algo normales para nosotros. Okay, y pues el café también, vea, que la combinación esté rara, doesn't matter. So I don't want something like that. I want something different. Also, you have to send me el desglose de la tarea, ¿sí? ¿Y qué más? Y tienen que hacer su examen. Ahorita, por favor, quiero que se metan a la plataforma y que revisen bien si tienen alguna duda con ese examen. Porfa, le voy a dar esos 2 minutos para que lo hagan. O si alguien no le carga el examen, ahorita es cuando necesito que me digan. Porfa, entonces métanse. Tienen 2 minutitos que nos quedan de clase para hacer eso. ¿Sí? Porfa. Teacher, aclarando, las actividades son las 14 oraciones con los adjetivos, de dos maneras cada adjetivo, la receta creativa y, bueno, el meter exam para ahora. Y correcto. Las oraciones también son para ahora, o tenemos hasta mañana antes de la clase.
Las oraciones no, hasta mañana antes de la clase, ustedes ya saben. Nada, y la receta durante la clase. Durante la clase la vamos a usar, entonces esa no me la tienen que mandar. Lo que sí, el examen, porfa. Eso sí, lo tienen que hacer hoy, chicos, antes de las 12. Ah, ok. Solo hay que mandar el nombre de la receta para no hacer la misma. Correcto. Y lo ponen en el grupo para que sus compañeros vean, porque yo no sé, imagínense, alguien le salió ternera bañada en frambuesa y dos personas tienen lo mismo, pues yo no sé, vea. Pero, ajá, es para que no se repita. Yo ahorita voy a mandar la de Maruchan con agua caliente. Maruchan, no, that is not creative, guys. Well, yo nunca he probado una Maruchan, soy honesta, a mí me da pavor probar las Maruchan. Ah, pues una Lucky. Me sorprende que no haya probado una Maruchan y sí pupusas con café. Pero es que la Maruchan es más rara. No, a mí me sorprende que siendo universitaria no tengas alimentación de una Maruchan. No, porque en la U nosotros lo más raro que comemos, creo que son panes chucos, la verdad, lo más raro que he probado en la U. No sé, pero Maruchan no venden en la U. Yo soy de universidad. You're a rich pobre. Girl. No, I'm from a poor university, yes, so that is the thing. I'm poor, so that is the reason why. All right, guys, perfect. ¿Tienen dudas con el examen? ¿Que no les cargue alguno? ¿A todos les carga? ¿A todos les sirve? Yo ya lo había hecho. Ah, okay, excuse me. Okay, sir, sorry. Okay, perfect. ¿Ya más? ¿Sirve? ¿Está bien? Ok, chicos, bien, espero entonces que todo esté bien. Los veo mañana, las oraciones son para mañana antes de la clase, la receta es para mañana en la clase, el examen es para el día de hoy, cualquier cosita me escriben, ustedes ya saben, aquí estoy 24/7 for you guys. So I hope you have a very nice day, keep working, and see you tomorrow, ok? Have a nice afternoon, get rest, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.